Amigos de EBTV, durante los próximos minutos vamos a ser testigos del éxodo de un país en crisis. Hemos titulado estos especiales Tragedia en la Frontera, porque es una verdadera tragedia lo que le ha tocado vivir al pueblo de Venezuela, que cada día emigra en miles, en decenas de miles de ciudadanos venezolanos de todas las posiciones sociales, algunos por avión, otros por barco, otros vendiendo sus propiedades, pero otros no solo no tienen nada que vender, sino solo dejar a su familia, a sus hermanos, detrás de este puente que une a Venezuela y a Colombia. A partir de este momento y durante los próximos minutos, el éxodo de un país en crisis, la historia de venezolanos que vienen a buscar vida, comida, medicina. Pero como en todos los países hay gente buena y gente mala, hay otros que vienen a delinquir, otros que vienen a hacer en un país vecino lo que hicieron en la Venezuela nuestra, lo que ha generado también xenofobia y rechazo. Pero gente buena hay en todas partes. Y en Colombia hay algunos colombianos que han tendido la mano a los venezolanos, dándoles techo, comida, ayuda y resguardo. Hoy, tragedia en la frontera, el éxodo de un país en crisis. Historia que presenta para ustedes EBTV. Para el destino, claro. ¿Y para dónde va? ¿Para dónde van en su mayoría? Para Bogotá, Medellín, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, para donde ellos quieran, con cualquier destino que ellos quieran decidir, ¿entiendes? Ahora, ¿y la mayoría de los pasajeros de dónde provienen? De Venezuela. ¿Y dicen algo? O sea, ¿por qué se están yendo de Venezuela? Por la crítica que hay allá en Venezuela. No hay comida, no hay nada. ¿Y cuál es el destino que más buscan? Bueno, su destino Bogotá, Medellín, ese es el destino que buscan. Sí, ¿pero para dónde es que van más? ¿Para dónde cogen más? A Ecuador también va bastante gente para allá. Eso está full, eso está repleto de venezolanos para allá. ¿Y tienen para pagar los boletos? Claro, hay muchas personas que sí tienen para pagar su boleto, su pasaje. Hay muchas que no. Muchas que se quedan aquí en Cúcuta, ¿entiendes? Pues no tienen cómo pagar su pasaje. ¿Los autobuses salen llenos? Claro, algunos. ¿Cuántos autobuses salen diario? No, eso sí, la no sé decírselo. O sea, tú no trabajas para la línea, tú recoges y lo llevas para cualquier línea. Yo lo llevo para cualquier línea, lo facturen cuando sea. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Jason Romero. Gracias, Jason. Para cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia a través de los puentes internacionales, se han tomado algunas decisiones migratorias, específicamente el gobierno colombiano. Después de la visita del presidente Juan Manuel Santos a la zona fronteriza, la situación migratoria cambió. Hay decisiones con relación al ingreso de los venezolanos a territorio colombiano. Anteriormente, solo tenían que presentar la cédula de identidad venezolana para ingresar a Colombia. Ahora hay que presentar o el pasaporte venezolano sellado por las autoridades migratorias venezolanas o la tarjeta de movilidad fronteriza. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la tarjeta de movilidad fronteriza? Pues aquí se las mostramos. Es esta tarjeta. Vamos a enfocarla bien para tener la información. Esta es mi tarjeta de movilidad fronteriza. Está la fotografía, están los datos, mi nombre completo, mi cédula de identidad, de dónde provengo y otros datos. Está este código de barras que las autoridades colombianas escanean y de allí inmediatamente vuelve a salir esta información a quién pertenece la tarjeta de movilidad fronteriza. Con esta tarjeta de movilidad fronteriza no hace falta presentar el pasaporte venezolano para ingresar a territorio colombiano. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Deus. Miguel, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy comerciante. ¿Y qué haces aquí en la frontera Colombo-Venezuela? Bueno, estoy intentando trabajo de este lado. ¿Por qué? ¿Y por qué no de allá del lado venezolano? Porque es invivible, señor. Es insoportable lo que estamos pasando de aquel lado. ¿Tú vives en el Táchira o eres de dónde? No, yo soy del estado de Aragua, pero tuve que emigrar aquí al estado Táchira por razones de que, bueno, que es invivible. Perdí mi negocio, la inflación. ¿Cuál era tu negocio? Una licorería. ¿En Aragua? Sí.
De 300 cada llegué a comprar 100, después 150, cuando ya no pude más comprar cerveza, tuve que cerrar el negocio. ¿Y además sufres de una discapacidad? Sí, tengo una discapacidad, por cierto que nunca me operaron por falta de negligencia en el hospital. Duré 2 años con un tutor y perdí la flexibilidad de la rodilla. ¿Y ahora cuál es tu negocio? Tú eres comerciante, pero ¿qué comercias? Hace rato vi una muchacha que comerciaba con chupeta, otras que comercian con su cabello. ¿Qué comercias? No, yo vendo cloro, vendo detergente. ¿Lo compras en dónde? Lo compro en Venezuela. ¿Y lo vendes aquí en Cúcuta? Convierto en peso. Cuando vienes de Venezuela con el cloro, ¿lo puedes pasar sin problema? No, tienes que pasarlo bajo cuerda, pues. Es decir, tienes que sobornar a los guardias para que lo den pasar. No. Sí. Sí, bueno, lo primero que te quiero que sepas es que este reportaje no lo están viendo en Venezuela. No, entonces. Es que no, de ninguna manera me preocupo porque es la verdad. ¿Cuánto le tienes que pagar a un guardia? 100 bolívares. Y no uno, sino las dos alcabalas. Y lo pasas por la zona de arriba, no lo pasas por abajo. Por aquí abajo se lo quitan a uno ya. ¿Quién está abajo? Allá abajo. Sí, ¿quién vigila abajo? No entiendo. Quiero decir, en la parte de abajo, por donde no es el puente, se ha dicho que algunas trochas las manejan los paramilitares, otras las maneja la guardia, otras las maneja la policía colombiana. De eso sí no estoy muy, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto ganabas en Venezuela? Bueno, en un momento llegué a ganar plata, pero ya después todo quebró, ¿me entiendes? Es invivible, como le digo. ¿Cuánto ganas ahora? Bueno, puedo depositar hasta 3 millones semanales a mi mamá. ¿Tu mamá está en Aragua? Sí, mi mamá está en Aragua. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Dónde? Uno estudia en una universidad y una niña que estudia en el colegio. ¿En Venezuela? Sí. ¿Vas a Maracay con alguna frecuencia? No, señor. Si me voy, pierdo, porque imagínense cómo hago para mandarles a ellos. ¿Has tenido problemas con tus documentos aquí en Colombia? Bueno, con mis documentos no, me quitaron las muletas a la guardia. ¿Te quitaron las muletas? Sí. ¿Y entonces qué vas a hacer, chiste? Bueno, camina así sin muletas ahora para que no me las, como yo no tengo, no me las pueden quitar. ¿Y cuál es el argumento de un guardia nacional para quitarte las muletas? Porque me quería quitar la cédula que no es revocable y de verdad que no me las he quitado, pues. Entonces, como no me dejé quitar la cédula, se me quitó las muletas. Muchas gracias. Muchas pues gracias, suerte, vale. Está bien, ¿cuántos bolívares hay ahí? 300. ¿Y eso, qué vas a hacer tú con esa plata? Gastarlo en un almuerzo y un refresco. ¿Para venderla aquí en Colombia? En verdad era para ayudarme porque en verdad necesito unos cauchos para mi carro.